Saludos amigas y amigos fanáticos de la lucha libre. Te rey Ricardo que les habla. Como siempre, les invito a que se suscriban al canal, que le den like al video y que por favor activen las notificaciones para que se den cuenta de cada vez que subimos un contenido nuevo. Como era de esperar, y como vimos la semana anterior en el programa de IWA, vimos lo que pudo haber sido una pista. Vimos parte del jacket que usa de cuero el escorpión Mike Mendoza. Hoy se confirma en el programa, a tan solo horas de lo que es el evento Cobra por Cobra, de que como era de esperarse, la figura del jacket y la mano que se ve en aquel programa es en efecto el escorpión Mike Mendoza. Esto se revela a solo un par de horas de lo que va a ser el evento Cobra por Cobra en el Coliseo Emilio Ejeique de Humacao, 8 de la noche. Así que Mike Mendoza llega a la IWA buscando lo que es una oportunidad para retar a John Hawkins por el campeonato mundial. Sabemos que hay un reto abierto ahora mismo. John Hawkins deja claro de que se abre la puerta. Cualquier luchador de cualquier empresa o agente libre o lo que sea puede retar a ese campeonato. Y en efecto, Mike Mendoza es la persona que va tras el campeonato mundial de la IWA. Así que interesante lo que va a estar sucediendo hoy en Humacao. Yo creo que la vendieron. La vendieron. Vimos un programa muy bueno. Sí, pues al principio vimos una lucha de Fernando Tonos contra Sabio Vega, que quizás no es la lucha que quizás uno quiere ver necesariamente, pero sí, Fernando Tonos un caballote en el trabajo que hace. Sabio, vamos, una leyenda. Que quizás no sea muy... quizás no puedas comprar mucho el combate, ¿verdad? Pero vamos, Fernando Tono sabe hacer el trabajo. Y pues esa fue la primera lucha que estuvimos viendo. Luego vimos la lucha de 3 contra 3 del Doom Patrol versus Natalia, Miguel Pérez y el hijo del Enigma. Lo cual fue muy buena lucha. Me parece que duró bastante. Vimos mucha acción de parte del hijo de Enigma. Vimos en cierta parte vimos a Natalia, el boricua Miguel Pérez, la leyenda, que le enviamos un saludo y un abrazo, que siempre está por ahí comentando, viendo los videitos, así que abrazo a la leyenda. Y buenísimo el programa, como siempre digo, IWA, nada que envidiarle a otras compañías, tienen sus números grandísimos. Estamos hablando de que el programa estrenó a las 12 del mediodía. Ahora mismo son, qué sé yo, cerca de las 3 de la tarde y ya el programa ha sobrepasado los 2000 views. Así que números muy buenos. Su canal de YouTube ya va por 25000 subscribers. Nada que envidiar. Así que buenísimo el programa de IWA. Tenemos también lo que es la figura del enmascarado número 3. El cual todo apunta a que pudiera ser Pedro Portillo. Se habla mucho de ese nombre, Pedro Portillo. No sabemos a ciencia cierta hasta que el enmascarado se quite la máscara. Si usted quiere ser testigo de todo lo que va a estar ocurriendo, necesita hoy el Coliseo Emilio Ejeique de Humacao. Si usted es del área este, metropolitana, área sur, adyacente, vaya, compre su taquilla, llegue temprano y aproveche esta cartelera, que muy pocas son así. Oye, IWA, tengo que recalcar que está en un buen momentum. Están aprovechando todo lo que está pasando. Y es lo que tienen que hacer. Aprovecharlo al máximo, sacarle el jugo posible. Y entonces continuar consistente. Así que IWA lo está haciendo bien. Nos vemos en la próxima, gente del Callenero. Suscríbanse, denle like al video. Comenta aquí abajo lo que quieras comentar y nos vemos en la próxima.